Como preámbulo a la noche de cierre de Expo Cruz 2017, el 1 de octubre la Asociación Boliviana de Criadores de Cebú, ASOCEBÚ, premió a los productores expositores de las razas cebuinas. Fueron reconocidos los cabañeros que obtuvieron mayor puntaje durante los 9 días de juzgamiento de las 5 categorías, Brahman, Nelore, Nelore Mocho, Gir y Girolando. Un total de 22 premios, comenta así el presidente de ASOCEBÚ, Erwin Reck. Para ASOCEBÚ es motivo de gran satisfacción hacer un evento de esta naturaleza, que es la premiación de los mejores criadores y expositores de las diferentes razas cebuinas, cuyo evento denominamos Cebú de Oro, porque también es la entrega del reconocimiento hacia grandes personas que contribuyen al mejoramiento genético de las razas cebuinas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Además de esto, de congregar a toda la familia de criadores de ganado cebú, que concluimos una feria exitosa, una feria que ha sobrepasado nuestras expectativas y que sigue encumbrando al cebú como la gran raza que hace que gocemos en este momento de un prestigio internacional. En la oportunidad se entregó el Cebú de Oro al productor ganadero nacional Mario Anglaril y al investigador brasileño Luis Antonio Josaquian. Entre los ganadores destacaron Oscar Ciro Pereira como el mejor expositor y también criador en el apartado Brahman, mientras en lo referido a la raza Nelore Mocho, el premio como mejor expositor y también criador recayó en Osvaldo Monasterio Rec, hazaña que repitió el mismo criador en la raza Nelore. En el apartado lechero, la raza Gir tuvo a Julio Nasif como el mejor expositor, mientras que el título de mejor criador fue para Eduardo Egues. Finalmente, la raza Girolando tuvo como mejor expositor y criador a Oscar Ciro Pereira. En la oportunidad, Erwin Reck mostró su beneplácito por el logro de ventas de semen de alta genética logrado por las cabañas locales Sausalito y La Francisca, situación que abre un mercado muy ambicionado por los criadores cebuinos locales, a los que se suman convenios importantes como el logrado con la ABCZ. Sigue generando un prestigio internacional. Creemos que en este aspecto dos reproductores que han obtenido premios importantes en esta feria han sido solicitados para llevar el semen a niveles internacionales, han sido contratados por centrales de genéticas en el Brasil, y eso lógicamente fortalece todo el espíritu que tenemos de consolidar estos mercados internacionales.